Bueno, vamos a empezar con el BI este colores MVP. Estamos aquí en el acantilado, hace tiempo que no venía. Este pesquero que tanto me gusta. Joder. Primera tirada, una picada. Esto es, veis lo que digo de este pesquero, es que no sé lo que es, no parece tampoco algo muy grande, pero venimos buscando bailas principalmente. Tenemos ahí un pejerrey. Podéis ver. Vamos a ponerlo ahí en el suelo, no se haga más daño. Va. No es lo que venimos buscando. Eso lo vamos a soltar de inmediato. Ya digo, venimos buscando principalmente bailas y posiblemente pues algún pejerrey de gran tamaño. Bis, vinilos. Alguna cosita que no me importe mucho perder, porque ahí a esta altura y esta distancia es fácil perder algún pescado, algún señuelo, lo quiero decir. Vamos a poner este viejo bip. Y a traerlo por allí orillado de aquellas piedras, ya veréis cómo le dan. Ya está, primer ataque. ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Creo que son pejerreyes allí escondidos detrás de aquellas piedras. Nada más caer, ya han empezado a golpearle. Vamos allá. Ahí tenemos el primero. Ahí tenemos el primero. Hay por lo menos 15 o 20 pejerreyes de ese pequeño tamaño. Se soltó. Se soltó. Este señuelo está viejillo, tiene las poderas ya bastante viejas. Y no sé si se habrá grabado, pero se ha soltado. Qué manera de atacarle. Estos peces. Ya digo, son pejerreyes. ¡Wow!
Ya tenemos uno ahí. A ver si conseguimos subir uno. Este parece que está bien enganchado. Se vuelven locos. Vale, vamos para arriba con él. Ahí tenemos, señores. Qué locura. Anjovas, pejerreyes pequeñitos, balletes también llaman aquí. A ver si está quieto y lo puedo liberar. Voy a ver si está tranquilo. Se pelean entre ellos por atacar. Bueno, pues ahí lo tenemos. El rey al agua. Son peces muy resistentes, así que no creo que les haga daño. Vamos allá, vamos a por otro. A ver si hubiera uno un poquito más grande. No sé si se ve con la cámara, igual que lo veo yo con... Creo que ya tenía uno enganchado, nada más caer. Son como balas, como flechas. Increíble los ataques de estos peces. Tenemos otro enganchado. Se soltó. Vale, perfecto, fenomenal. Vamos allá. Recogida rápida con ese bit. Mientras le siga haciendo gracia, no se lo cambio. Los vinilos, ya habéis visto lo que hacen con ellos, que cuando los cogen los destrozan. Ahí tenemos otro. Oh, madre mía, qué locura. Qué locura. Se soltó. Creo que se ha soltado. Ahí está. Ha llegado la ola y ha caído para tirar al agua. Muy bien. Venga, recogida rápida. No falla, ahí tenemos otro. Este está bien enganchado también. También se ha soltado. Ahí y para el agua. Ya está, una olita. No sé si se está grabando bien la voracidad de estos peces. Con qué rapidez y qué ansia ataca. Ya está, otro.
Cada vez que tiro, engancho uno. Increíble. Otra vez, esto para una persona que esté empezando a hacer spinning tiene que ser increíble. Venir aquí, primero sale uno a verlo y después ya como que aparecen todos. Ahí tenemos otro. Podéis ver. A traerlo por este lado porque me da un poco de miedo de que si se suelta no caigan al agua. Este está bien enganchado y es incluso un poquito más grande que el otro. Ahí veis, madre mía, está bien enganchado. Quieto, quieto. El trapo para que esté quieto. Vale. Nada, ahí podéis verlo. Otro pejerrey. Al agua. Al momento se van. Este parece incluso más grande. Este creo que tiene un tamañito un poquito más grande. Madre mía, cómo han caído sobre el señuelo. Este es más grande. Vamos a ver. Problemas para subirlo. Este otro bando. Fijaros que cacho pejerrey. Este ya es otra cosa. Este ya ha dado más problemas para subirlo. Este ya
Este ya es otra cosa. Quieto. Madre mía, cómo han caído. Cómo le han caído sobre el señuelo. Este era un grupo de pejerreis más grandes que el otro. Eran todos de este porte. Fijaros qué anjovita de pejerrey más bueno. El disfrute que nos están dando. Así que nada. Un saludo a la cámara y al agua. Dios. Madre mía. Qué manera de caerle al señuelo. Otra picada, este también es bueno. Este es un pedazo pejerrey, creo. Pejerrey o baila, pejerrey, ¿no? Sí, sí, este también tiene un tamañito bastante curiosito ya. No se aprecia porque está muy lejos con la cámara, pero ya en el peso que tiene y cómo tira. Vale, vamos a subirlo también. Cuidado de no romper la caña. Madre mía, madre mía. Qué ejemplar. Vamos a ponerlo ahí también. Oh. Qué locura. Fijaros el ejemplar de pejerrey. Este es hermano del otro que sacamos antes. Este ya está metido en peso. Pues nada, para el agua. Ahí se va, al momento. 5 grados. Ahí está, ahí está, ahí está. Es bueno, es bueno. Ahí se ve perfectamente, creo que tiene un tamaño como los últimos que hemos sacado. A ver si no se suelta. Ahí está. Madre mía. Otro peje. Está infestada. Las piedras aquellas están infestadas de pejerreyes.
estos ya tienen un tamañito bastante disfrutón. Ya pelean, así que nada. Un saludito, pejerrey. Y al agua, que se va. ¡Hala! Sí, señor. Vamos a seguir.